¿Qué pasa, gente? Muy buenas a todos. Bienvenidos a otro episodio de Mafia 2 DLC de las aventuras de Joe. ¿De acuerdo? Esta es la parte 2 de este DLC. El primero de los tres. Allá uno se me hizo al madre y le tuve que dar una pequeña lección. Fíjate cómo lo están revisando. Ahí lo dejé medio tirado. Y estuve haciendo un par de cositas así fuera de lo que es la grabación. Antes de continuar acá, esto es lo que nos va a mostrar. Ve que nos acercamos y dice ver la misión. Esto es un tutorial. Ahora vamos a darle. Fui a lo de Brusky a vender un par de coches y hacer algo de dinero, ¿no? Ahí vemos que le compré también un traje a Joe, de este gabardina. Compré, bueno, algunas armas, algunas que otras, para tener ahí. Y lo que sí hice fue, ahí afuera lo están viendo, me fui hasta la casa de Joe a buscar aquel ship. Ahora lo vamos a ver bien. Vamos ahora, por las dudas. A ver si después no me lo quitan. Lo tuñé un poquito, bueno, poquito no, lo tuñé todo. Fíjense que le puse el tuñado de este turbo. Le puse la pintura esta personalizada. Lo pinté de blanco. La matrícula, fíjense la matrícula, ahí abajo. Estuve ahí, tomándome un poquito mi tiempo para personalizarlo un poco al ship. Y bueno, vamos entonces a dar comienzo a las misiones. Tutorial. Bienvenido a la civilización, amigo. Estuve cuidando de tu piso y de otras cosas mientras disfrutabas de la vida en el sur. Te he dejado un coche aparcado fuera de la estación para que te des una vuelta por ahí y veas cómo ha cambiado la ciudad. Claro, recordemos que el primer episodio lo jugamos en lo que sería en el año 1945, en la cual la ciudad estaba, bueno, llena de nieve, ¿no? El clima. Ahora ya transcurrieron alrededor de 5 años, creo. Y bueno, la ciudad normal, ¿no? Dice, intenta pasar desapercibido. Algunos aún se acuerdan de lo que hiciste hace 5 años, efectivamente. Cuando hayas acabado de hacer turismo, puedes volver a hacer negocio. Estoy seguro de que hay gente que te ofrecerá algún trabajillo interesante. Consigue el coche y date el piro. ¿Qué va a pasar entonces con el tutorial? El indicador de tiempo extra está en la esquina superior derecha de la pantalla. Cuanto antes acabe la misión, más puntos extra recibirá. Si se agota el tiempo, fallarás la misión. O sea, vuelve a casa, dice. A ver, esto si sí me deja. Que esto se traba. Ahí. No, se sigue trabando. No lo puedo mover el mapa. Ahora sí. No sé qué es lo que le pasa a esto. Increíble. Apartamento del show. Vamos a marcarlo. Me quitó el ship, me parece. Lo bueno es que me imaginé esto. Y lo que hice fue, después que lo tuñé todo, me vine hasta acá, lo guardé para que se guarde, ¿no? El coche, para que quede como guardado, así, con ese tuñado. Y después volví, porque me imaginé algo así, me imaginé que iba a pasar algo así. Fíjese que el ship ya no está allá. A ver. Gordito, ¿a dónde vas? Sí, te has olvidado de pagar el peaje. Son 5 pavos. No es el día. Ah, para. Ahí tenés, papá. Dale. Uno, dos, tres. Tomá, el combo de tres, te dice. Has derribado a uno de tus enemigos. Con esto ganarás puntos. No olvides que no recibes nada por matar a civiles o poli. Bueno. Y todo eso por 5 pavos. Uno, dos. Ay, no leí. Bueno. Remate cuerpo a cuerpo. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que irnos? Ah, mira, allí te marca el coche. Acá. Bueno, menos mal que guardé el ship.
Todo personalizado. Ya lo había guardado. Intenta conseguir la mejor puntuación posible en cada misión. Puedes matar enemigos, destruir coches o conducir a gran velocidad. Cuanto mejor lo haga, mayor será tu puntuación en los marcadores. La puntuación más alta es S y la más baja es D. Ve a la zona segura. Bueno, a ver. Vamos a la zona segura. Por velocidad nos dan puntaje. Hay un cronómetro ahí, que, bueno, una cuenta regresiva. Por velocidad, fíjense que nos están dando puntaje, puntaje. Corte. Me parece que explotó una llanta. Ah, no, le voló la. Bueno, realmente no sé para qué. Bueno, ¿para qué servirá eso lo de los puntajes, no? De momento vamos a ir a la casa de Joe, que es la misión. Con o sin puntaje. Ya veremos. A ver, antes que se acabe, antes que pase mal tiempo, concluir misión. A ver, sacamos una S. Armando cuerpo a cuerpo, velocidad, multa de bonificación, tiempo extra, nivel de dificultad. Puntuación de esta misión, puntuación de todas las misiones. Repetir, continuar. Recuerda que puedes usar tus apartamentos de la ciudad siempre que quieras. Cada uno de los apartamentos tiene un garage en el que puedes aparcar tus coches. Los garages son compartidos entre todos los apartamentos. Mira en la pantalla del mapa la ubicación de todos tus apartamentos. Ah, bueno. A ver, todos los apartamentos. Bueno, parece que de momento tenemos uno solo, ¿no? Acá, mira. Mofeta en el maletero. Esto es una misión para hacer. Y de momento es la única. ¿Y esto de T qué es? El cierre del negocio. Bueno, a ver esto. Tienda de ropa. Bueno. A ver si está el coche. El Jeep que había dejado personalizado. Ahí está. Bien, bien. Quedó personalizado nomás. Vamos a sacarlo. Ya que lo preparé para hacer las misiones. Ya que tenemos los Jeep. En otras misiones vamos a usar otros coches, para hacer un poco de variedad. Ver la misión. El cierre del negocio. Dice, hola Joe, he tenido que pedir un favor para conseguirte esto, así que no lo jodas. Tenemos este asunto entre manos con Derek. Cochazos y demás. Debe de haber mucha pasta para todo, para todos en este tema. Pero primero tenemos que liberarnos de la competencia. Un par de macarrillas se han montado el negocio en algún almacén de Millville. Húndeles el negocio y te recompensaremos como merece. A los pobres hijos de Cucu les pillará totalmente de improviso. Bueno, baja al almacén de Millville y acaba con la competencia. Ahí tenemos el cronómetro encima. Destruye todos los coches del garaje de Millville. A ver. Acá. No me deja mover el mapa, increíble esto. A ver cómo. No. Bueno, entonces vamos por acá. Bueno, decir que compré algunas armas antes de empezar, ¿eh? Me preparé un poquito. Por lo menos la Thompson la tenemos. La ametralladora está, la Thompson. No me gusta eso de que sea por tiempo, que haya un cronómetro ahí, la verdad. No sé si cuando llegue a cero, digamos, pierdo la partida, ¿no? La verdad eso no lo sé. O no me lo acuerdo. A ver, córrense.
En cualquier caso, si no pasa nada, bueno, el cronómetro me da igual, ¿eh? Vamos a hacerlo a mi manera y no a la manera de ellos. Aunque saque una letra D, no me interesa. Ah, había que ir por ahí nomás, ¿no? A ver. Mal. No, pero con esto no puedo. No, no. Bueno, lo mismo. A ver. Bueno, volvemos ahí a las corridas. Vamos a agarrar. Dale, papá. Claro, hay que destrozarlo. A ver, compré granada también. Ahí. No, en serio, dale. Guarda que esto sigue abajo. Tienes que dañar un vehículo más. Todos los coches han quedado dañados. ¿Dónde están? Vámonos, vámonos. Bueno, según esto, la zona segura era por acá. A ver. Entonces, salimos por ahí. Bueno, el mapa no lo puedo mover, como ya saben. Se supone que lo tengo que mover. En la versión original me acuerdo que te dejaba moverlo. Acá no. ¿Eh? Bueno, uno de los miles de fallos, ¿no?, que tiene el juego. La remasterización, digo. Una de las miles. De los miles de fallos que tiene el juego. La remasterización de Mafia 2. En fin. Dale, dale, que pasa el tiempo. El sospechoso mide 1,80 m. No, ¿cómo 1,80 m? Si soy un repetizo. Ni que fuera Vito. Este show. Este mide 1,50 m. Concluir misión. Bueno, mira, sacamos una S. Increíble. Pensé que me iban a dar una Z, pensé que me iban a dar. Continuar. Comienza la próxima misión. ¿Sí? ¿Dónde? Mirá el día cómo está. Qué lindo. Bueno, tenemos el cartel de Se Busca, de Buscado. Vamos a tener que cambiarnos de ropa. El cierre del negocio. Bueno, calculo que ya está completada, ¿no? Por eso aparece con una estrella. Esto, testigo, recuerdo. Ah, claro. Esta fue la primera que hicimos, ¿no? En el primer capítulo del DLC. Recuerdos congelados.
¿Por qué no me lo dejas mover en serio? A ver. Bueno, la siguiente podría ser esta, mofeta en el maletero. Porque no veo ninguna otra. Pero antes, claro. Ah, acá. Traslado de limusina, entonces. Tenemos estas dos. Esta la tenemos cerca. Vamos a la tienda de ropa, que la tenemos ahí, derechito. Oh, guarda. Está lleno de milico acá. Oh, pasa igual, ah, papá. Vamos a comprar. Vamos, que no hay policía. No hay policía. Disculpa. Verá que la calidad justifica el precio. Vamos a poner este. ¿Nada más? Ahí. Disfrute de su. Podríamos arreglar un poco el coche también. Ahí. Vamos a entrar un toque ahí en el taller. Lo reparamos y continuamos con las misiones. Así tenemos siempre el chip, lo tenemos ahí siempre disponible. En buen estado, digo. Un pequeño ajuste, amigo. Hacele. 117, lacra. Matrícula no. Pintura personalizada. Bueno, esto no, esto ya lo había dejado la que ya tenía. Gracias. O sea, ya le había comprado una. No, no es necesario cambiársela. Mira, 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 mira que tiene. La de los Hot Wheels. Vamos a hacer esta. Mofeta en el maletero. Ya me imagino eso. Mofeta. Fiambre. Fiambre en el maletero, ¿no? Dale, canalla. Este clima así, ¿no? Este atardecer, creo que en la historia principal no recuerdo que hubiese estado este clima así. O este atardecer. La verdad que se ve. Me llama la atención. Se ve bastante bien. Y bueno, este Jeep tira ahora lo que tiene el turbo, el tuneado turbo. A ver, que sea una misión en la cual no me quiten el Jeep. Joe dice, aquí tengo problemas gordos. Le he dado a un tipo. Bueno, más bien, un puto loco se ha tirado encima de mi taxi esta mañana. Salió de ninguna parte, estaría borracho o algo. El capullo está muerto. Joe, la poli no se creerá que fue un accidente. Tienes que ayudarme. Creo que nadie estaba mirando, así que metí el cadáver en el maletero. Claro. Lo que suponíamos. Tienes que hacer algo con él rápidamente. Ocúpate del cuerpo del taxi de Marty antes de que lo detenga. Iniciar, vamos. Ahí está el cronómetro. La misión está ahí. Nosotros estamos acá. Estamos bastante cerca. Bueno. Con esta van tres y contando. De tener un fiambre en el maletero. Desastre del coche en el desguace de Brusky. Tenemos el Ten coso. cuidado.
Se permite el uso de armas automáticas. No puedes librarte de la orden de busca, dice. Y captura con un cadáver en el maletero roto. A ver, un momento, un momento. ¿Esto se puede cerrar? No. Bueno, y el tiempo... No me da tiempo ni salir a la esquina. El cronómetro ese. ¿En serio? ¡Este tipo está loco! ¡Disparen! Ahí viene la poli, ahí viene la poli, ahí vienen los gorreados. Hay que huir, como sea. No, papá. ¡Oh! Código verde, que todos vuelvan a la comisaría. Que todos vuelvan a la comisaría a tomar el café con donas. Bueno, pero si la gente conduce así acá, por gusto, no, vamos a la misión la vamos a hacer en dos videos, en dos o tres videos. Si la inteligencia artificial conduce así acá, puff, mamita. Vamos por acá, papá, corta camino. A ver. Bueno, increíble, me dejó el juego, me dejó mover el mapa a la primera. No lo puedo creer. Me dejó mover el mapa a la primera. A ver, las misiones están buenas. Esto es lo que ocurre mientras Vito está, ¿no?, en la cárcel. Mientras con Vito estábamos en la cárcel. Acá Joe haciendo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La cagada del tema del cronómetro. Ah, porque pasan los policías por el otro carril. Ahí hay uno ahí. Vamos a tener que frenar un toque. Ah, ¿en serio? Ahí bajan, nosotros seguimos. Pero acá este ya nos pilló. Ahí está, listo. Lo despistamos. Bueno, ya te digo, el fiambre podría tranquilamente salir despedido de ahí, por cómo vamos. Bueno, algo de tiempo nos sobró ahí. Algo es algo, ¿no? Calculo que nos irán a dar una, qué sé yo, una C por la misión. Ve a la zona segura. Ah, que todavía consigue esto. Dale, 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 el cronómetro. O se frenó el cronómetro. No, me parece que se acaba de frenar, ¿no? No, 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 no. ¡No, no! Por estar mirando el cronómetro no vi para dónde tenía que ir. Una... Bueno, creo que está bien, ¿no? continuar. Bueno, digamos que las misiones están buenas. Están buenas. No me gusta lo del cronómetro. Que te estén apurando. Eso la verdad que no... No. La verdad que no va conmigo. O sea, que todas las misiones tengan un cronómetro, la verdad que no me gusta, para nada.
Pero en principio primero vamos ahí, a lo de Harry. Harry. ¿Quién es? Soy yo. Tu hermana. Adelante. ¿Ué? Mira, mira, mira. A ver, Censura-chan. A ver qué dice la leyenda. Conejita 12. Tienda de armas de Harry. Mira qué tool. Ahí, no encontrar el botón para. Tengo todas las armas que necesitas. Sí, ya veo. Y yo tengo acá pasta para gastar. Como mi madre solía decir, la munición nunca sobra. Ya te dije, tu madre debe ser Rambo. Aquí tienes. Tu madre debe ser Rambo. Vamos, Harry. Sí, ¿a cuánto se lo dirá? ¿A cuánto le dirá lo mismo, no? A Vito le decía lo mismo. Te estás convirtiendo en mi mejor cliente. Vamos a salvar a Marty. A ver qué nos dice. Mira acá a Marty mirando por la ventana. Joe, estoy metido en un buen lío. Vuelvo esta mañana a trabajar y me veo un cochazo que viene directo por mí. No me ha pasado nada, pero estos tipos aparecen de la nada y van y vienen por mí. Les digo a esos cabrones que más le valdría tener cuidado con dónde te meten el coche. Y antes de darme cuenta, ya me están disparando. Este tiene una suerte. He tenido que irme corriendo a un metro cerca de Kingston. Estos, bueno, ajá, se están acercando. Joe, me van a encontrar. No quiero morirme aquí. Métete en el metro y salvar a Marty. A ver qué tal nos va. Métete en el metro, dice. Esto, van a ver. Esto está acá, dice. Ve a la estación. Para. Que esto está por acá, ¿no? Esto me lo está marcando acá. Marty está en la estación del metro. Ah, acá. Baja, papá. Que tu amigo está en peligro. A ver. Vamos a poner esta. Ah, no, pero tengo muy poca munición. Agarrar a Marty y arrastrar su cuerpo. No entiendo. ¿Qué hay que hacer? ¿Esto es Marty? No entiendo. ¿Y qué? Deja el cadáver. ¿Pero qué hay que hacer? ¿A dónde hay que arrastrarlo? Lleva a Marty a tu coche. Permite el uso de armas automáticas. ¡Mierda! Déjalo.
Bueno, realmente no entiendo un coraca. Oh, acá hay que tener mucho cuidado, porque acá no tengo cómo cubrirme. Hay que estar muy pendiente del mapa. En cuanto vea enemigos, los triangulitos rojos, tengo que soltar el cadáver y correr hacia atrás, porque acá no me puedo cubrir. Ahí. Saco el arma. A ver, armas. Vamos a agarrar otra vez el cuerpo. Momento. Vamos a poner esta. Dale, agárralo, papá. Es como que se buguea. A la primera no lo agarra. Es como que el juego se buguea y a la primera no lo agarra. Tenés que volver a agarrarlo. O sea, el movimiento lo tenés que hacer dos veces. ya estamos acostumbrados. No, esto no es novedad. Ya estamos acostumbrados. Lo está llevando, ¿no? Van a seguir saliendo enemigos. Esa es fija. Y cuando subamos al coche, nos van a perseguir dos o tres coches. Seguro. A ver, atento, atento, que van a salir enemigos. Ahí está el coche. Tenemos el cartelito de Se Busca. Nos está buscando la policía, así que tenemos que cuidarnos. Vamos que ya estamos llegando. Parece fácil. Pues tenemos el coche ahí nomás. Bueno. A ver. Lleva a Marty con el Greco antes de que muera. La cuestión es que el coche... ¿Dónde está? Ah, tenemos que venir por acá, girar todo así. Bueno, el coche calculo que va a resistir, porque está intacto. Bien, ahí por lo menos perdimos a la policía. De momento tenemos 3, 4 niveles de búsqueda. Bueno, teníamos. Ahora ya no. Cuidado, cuidado. Ahí hay policía. No nos acerquemos mucho. Vamos a dejar que tiren. Pasa que el cronómetro, claro. Vamos por acá. Menos mal que los dos tiraron para allá adelante. Acá adelante va otro. Bueno, igual este como está cerca. Ah, increíble, el portón está abierto. Ah, mira, una S nos dieron. De lástima, creo que nos dieron una S. Pim pum pam. Continuar. Nuevo apartamento desbloqueado, dice. Comprueba el mapa. Código verde, que todos vuelvan a la comisaría. ¿Código verde? Bueno, ahí lo dejamos a Marty con el Greco. Una de las misiones. A ver. Prueba sobre rueda tenemos. Esta ya la hicimos, la de salvar a Marty, entonces. Acá nos apareció otro. Claro, porque nos quedamos con el apartamento. Este era el apartamento de Marty. Que en la historia principal usaba Vito, ¿no?
A ver, nosotros estamos acá. Bueno, podemos venir a hacer esta. Que esta está acá cerca. El cierre del negocio. Vamos a ver qué tal. Bueno, gente. A ver. Bueno, estamos ahí nomás. Playito desde acá. Que podamos ver ahí el jeep un poco en acción. ¿Qué pasa? ¿La gorra? Bueno, igual no sé si no es buena idea traer el jeep, porque está lloviendo. A ver, ¿esto de qué se trata? Ver la misión. Ah, mirá, Bruji. Parece que ese, bueno, estúpido que compró el Kingfisher la jodió bien. ¿El Kingfisher? El imbécil usó el coche para un trabajo y luego se largó cuando apareció la poli. Joe, ahora la poli tiene ese coche confiscado. En cuanto empiecen a atar cabo, mucha de la gente que conocemos se va a poner nerviosa. Encuentra ese coche y hazlo desaparecer o nos joderán a los dos. Bueno, a vos. Recupera el Berkeley Kingfisher rojo que tienen los polis y entrégaselo a Brusky. Ah, y él después se deshace, ¿no? En el desguace. Entonces hay que ir hasta dónde. ¿Cómo salió esto? Bueno, está ahí nomás. A ver. Hay que tener cuidado porque esto... ¿Qué es? Vamos a tener que dejar el jeep. Igual, hacemos el cambiazo. Dale. Vamos, 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 vamos. O sea, la idea es que a esto me los tendría que haber cargado. Los tendría que haber reventado a balazo esto. Porque casi me matan, ¿eh? O sea, si tengo que repetir la misión, ¿sabes cómo los liquido esto? Estos dos que estaban ahí, los liquido, pero... A la primera. No me lo pienso ni una vez. Vamos, vamos. Si no me sigue la poli. Que baje el nivel de búsqueda. Ah, mira, mira. Toma, papá. No, papá, este coche hay que destrozarlo. Tenemos que ir a lo de Brusky. Al desguace. ¿Más policía o qué? Ojo, ojo. Guarda, 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 guarda. Pasa rápido, pasa rápido. Bueno, ya estamos a salvo. Listo. No pasa nada. Una misión ahí sencillita. ¡Ey! Dale. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ah, desde el coche tenía que tocar una letra C. ¿En serio? Bueno. Bueno, ahí está. Ah, mira, nos dejan acá. Nos hacen el favor de traernos el jeep. Quedaría esta. Che, ¿y si la hacemos ahora? Vamos a hacerla ahora, gente. Vamos a hacer eso.
Mira, mira la ciudad. La ciudad ahí con toda la neblina. Lindo. Acá podemos ver el jeep tirando. ¡Oh! Con ese turbo que le metimos. A full. Mira, mira, mira. Esto sí me gusta. Esta sensación de velocidad. Eso está bueno. ¡Uf! Ahí la policía me quiere multar. que la cámara se vuelve loca. ¿Qué pasa con la cámara? ¿No se puede quedar quieta en un solo lugar? Llegamos, llegamos. Ver la misión. Traslado de limusina. Dice, este tema de los coches empieza a ser rentable. Sorprende cómo muchos de estos ricachones son aún más roñosos que los usureros en el centro. Acabo de recibir un pedido para una limusina a nuestros precios. De oferta. Encuéntrala. Tráela al muelle para que podamos trasladarla rápidamente y te llevarás tu parte. Pero Joe, estos capullos del centro, la quieren en perfecta. Lo quieren perfecta, dice. Como la rayes, te la cargas. Roba la limusina y llévala a los muelles. O sea que robarla va a ser el problema. Porque después seguramente nos van a cagar a tiro. El coche debe estar en perfecto estado, claro. Como nos caguen a tiro a quien se lo robemos. Nos lo van a destrozar. Vamos a tener que pasar por un taller para arreglarlo. Y ahí perdemos tiempo, ¿no? Y esto está... Allá está. Uf. Bueno, ya está. No pasa nada. Vamos hasta allá. Calculo que es la última misión, ¿no? Del DLC. Creo. A lo mejor no. Pero acá en el mapa lo marcaba como la última misión. A lo mejor, qué sé yo. Hacemos este y se habilitan más. Y ahí sí, ahí ya lo dejaríamos para el siguiente episodio o video. Pero esta misión, la verdad que fueron cortitas. Y. Pero bueno, interesante, ¿eh? Tampoco. Manejando acá a otro personaje, a Joe en este caso. Que no está nada mal. Perseguimos vehículo a la fuga. Claro, venimos a. A tope venimos. Ahí, chau tu multa. No, no multa. Si me querés multar, atrapame primero. Vamos a pasar. Acá hay un taller, qué boludo. Y acá no tenemos taller. Vamos a venir para acá. Vamos a arreglar esto. Que en cualquier momento lo... Ahí. Yo paso y vos no. Vos te das ahí contra el muro. Claro, está el cronómetro ahí, pero bueno, ya está. Así como entramos, salimos. Esto sí que es servicio. Servicio especial. No, no, no. Por lo menos nos va a durar un poco más el jeep. Eso sí. Y el cronómetro que está ahí arriba, bueno, tampoco es que pase tan rápido, ¿no? En esta ocasión va un poco más lento, pero bueno.
Tampoco hay que confiarse. ¿Qué era la misión? Roba el coche de lujo, de Hillwood. Ah, cierto, robar la limusina y traerla en perfecto estado. Bueno, yo la robo. De traerla en perfecto estado, vamos a ver. Me lo voy a pensar. Nos lo pensamos. Claro, los encargos son fáciles. Te encargo algo, de palabra, pim pum pam, todo lindo. Subconductor a la fuga. 10-4. ¿10-4? Mejor un 20-20. A ver, señor. Policía. Me quiere multar, ¿no? Multe. Dale. Ahí. Qué pedazo de Naboletti que son estos. Me gusta hacer eso. Me gusta vacilarlos así. Ah, pero todos doblan. Todos los coches doblan hacia la... Una película parece. Todos los coches doblan a la derecha. ¿Te viste la película? Todos los coches doblan a la derecha. Bueno, a su izquierda, ¿no? Bueno, es que todos los coches doblan a la izquierda. Es una película en la que todos los coches no tienen roto el... ¡Uy! No, para. Acá. Pará, papá. El sospechoso mide 1,80 m, moreno, complexión media. A ver. Recibido. Para que pasa un coche patrulla. Y se frenó, qué basura. Ah, sigue. Vamos. Dale. Se me trabó. Tengo que decir que se me trabó. Ahí el personaje un poco. Dale, pegale ahí un codazo. Esos codazos... Heavy. Che, está lindo la limusina. La limusina antigua. No, sospechoso, dejate joder. Recibido. Bueno, y acelera. Hay que tener cuidado. A ver. Tenemos que pasar primero por acá, por la tienda esta, y luego por esta. Vamos a intentar. Para cambiar la matrícula, ¿no? Y bueno, si recibimos algún que otro golpecito, de paso lo podemos arreglar. Es lo que creo, a lo mejor nos dan un golpecito, capaz que rayo un poco el coche y me dice misión cancelada. Oh, a ver. Dale. Estos correados que están ahí. Dale, papá, tirá. Mirá, y doblan como una tortuga. Vamos, papá, vamos. Seguro que voy a... Vamos a intentar ir al taller entonces. Pues ya veo que esto no me los voy a sacar encima. Y de paso lo arreglamos. Mira lo que te traje, Una limusín te traje. ¿Puedo ayudarte? Cambia la matrícula, exacto. ¿Una matrícula nueva? Sí, ponerle la Fantasma 2.
Bueno, ser. Gosto. Gosto Bene. Repintar, turbo, arreglar el coche. Ahí. Ah, porque claro, tiene tres niveles de... Claro. Tiene el deportivo, tiene. Por eso tiraba bastante bien el coche. Bueno, ahora tendremos que cambiarnos la ropa nosotros y ya estamos. A ver. Podemos venir hacia acá. Ah, oh, no, no, vamos, vamos directamente hacia la misión. Vamos directamente hacia la misión, ya está. Por acá. Dale, actualizame. Actualizame el radar, papá. A la mierda con el cronómetro. Verá que la calidad justifica el precio. El abrigo le sienta fenomenal. Ahí, mira, de color negro. Muy buena esta. Muy, muy buena. Ahora sí. Bueno, por cronómetro no llegamos ni a palo. Dale, papá, dola para el otro lado. Ojo que a lo mejor llegamos. De todas formas, bueno, si lo llegamos a chocar, el más cercano, el taller más cercano está acá. Y te ponen un milico, mirá. Qué basura que son. Te ponen un coche de policía ahí, claro, vas pasado. Y a la mierda. Te entran a perseguir. Y a la mierda de la misión. Te la complican de la manera que sea. Ah, sí, sí. Dale, frená, papá, frená el cochecito. ¿O qué? ¿Bug de frenos? No, no sé. No has conseguido completar la misión. Bueno, bueno, a ver, gente. Vamos a... Esto lo edito igual, ¿eh? Ahí no llega a tiempo, pero en esta ocasión vengo con tiempo de sobra. Ahí estamos. Ahora sí. Bien. Una vez. Bueno. Comienza la próxima misión. Nos dieron... ¿2500? ¿Cuánto tenemos de plata? 4700, bien. Ah, mirá, y todavía faltan misiones. Bueno, gente, vamos a una cosa. Ahí me estuve fijando en internet para más o menos tener una idea de cuántas misiones son. Solamente para saber cuántas misiones son. No tener que andar dependiendo de... ¿no? Del azar. Son en total 24 misiones que hay que cumplir en este DLC. 24 misiones más el tutorial, ¿no? 25. El tutorial no cuenta en realidad. Vamos a descartarlo. Son 24 misiones. Bueno, en el capítulo 1 hicimos esta, ¿no? La de recuerdos congelados. Y en este capítulo, que lo voy a editar bastante para que, bueno, no sea tan largo, ¿no? Bueno, hicimos 5.
Hicimos salvar a Marty, una. Prueba sobre rueda, dos. El cierre del negocio, tres. Mofeta en el maletero, cuatro. Y... a ver, esto si me deja mover el mapa. Bueno. Traslado de limusina, 5. Fíjese que acá se habilitó esta. La suerte del contrabandista. Lo que no sé es si... claro. El tema es que, ven, por ejemplo, acá tengo esta. Cuando haga esta, se va a desbloquear una más. Calculo yo, ¿no? No es que se desbloquean, por ejemplo, dos o tres que vos puedas elegir. Parece que lleva un patrón, ¿no? Un orden. Entonces, próximo capítulo vamos a intentar hacer 5 más, ¿no? Como para hacerlo más rápido. Así que eso, gente, son 24 misiones en total. Hicimos 5. Nada, gente, vamos a dejarlo acá. Gracias por pasar. Dejen su like para apoyar la serie y nos vemos en el siguiente capítulo.